Bienvenidos a Galería VIP. Estamos con el escritor y ahora embajador de Chile en México, Roberto Ampuero. Muchas gracias por recibirlo. Un gusto estar aquí con ustedes. Venimos a platicar del último tango de Salvador Allende. Pensamos que no le iba a dar tiempo en su trabajo diplomático de escribir, pero parece que sí. Pues en realidad no. Esta novela es de tiempo antes de que yo asumiera como embajador. La verdad, es que... ¿Estaba guardada? Estaba guardada y lo cierto es que comienza mi día a las 6 de la mañana, igual que antes lo dedicaba a escribir en la mañana, y ahora comienzo el día leyendo los diarios de México, los de Chile, de Estados Unidos, de Europa. Entonces ya, desde que soy embajador, no he podido escribir una sola línea de literatura. Pero ya vendrá de nuevo el tiempo de la literatura. ¿Qué se puede hacer durante su trabajo diplomático como escritor? ¿Le dio algún tipo de acomodo a la historia? Digo, finalmente está basada en hechos del pasado. ¿Pero hubo alguna corrección de último momento en la presentación? No, en realidad esta es una novela que lo que intenta es explorar el Salvador Allende, pero el Salvador Allende que no conocemos, el Salvador Allende no el político, sino que el Salvador Allende de carne y hueso, el Salvador Allende doméstico, de su casa. Me interesaba el Salvador Allende que salía de la moneda y llegaba a su casa, se sacaba los zapatos y se tendía en el sillón a conversar con distintas personas o con su cocinero, que es el otro protagonista de la novela El Último Tango de Salvador Allende. ¿Cómo construyó este personaje de Allende? ¿Con entrevistas? ¿Con cuestiones personales? ¿Cómo fue? Sí, hay que recordar, esto es una novela, no es una biografía de Allende, sino que una novela, pero se alimenta este personaje de entrevistas a Salvador Allende, de videos, de, digamos, documentales sobre Salvador Allende, de libros de personas que conocieron a Allende, memorias, y ¿sabes de qué se alimentó mucho esta novela? También de los espacios que habitó Salvador Allende. Uno, sus oficinas en La Moneda, de las cuales hoy hay una réplica en La Moneda, en el segundo piso de La Moneda, donde se suicidó, y usted entra de allí, es como una suerte de museo, está su sofá, está su teléfono, cuadros, están las lámparas. Como Viaje al Pasado. Un Viaje al Pasado. Cuando yo estaba allí, tuve la oportunidad de estar allí, pero quería observar y apoderarme un poco de los ambientes de Salvador Allende. Pensé que en cualquier momento se abría la puerta e iba a entrar él. Pero también visité sus dos grandes casas en Santiago. Y en esos espacios pude captar mucho del Salvador Allende que yo necesitaba para construir esta novela sobre Salvador Allende. ¿Qué vibra tiene los lugares donde estuvo? Bueno, lo que es el Palacio de la Moneda, estas salas de que es el despacho, la réplica del despacho de Salvador Allende y su antesala. La Moneda es un edificio del siglo XVIII y tiene muros muy gruesos. Entonces no llega ni siquiera el rumor de la ciudad. Y en esas dos salas, yo las visité tarde por la noche, mucha tranquilidad, mucho silencio. Hay algo ahí de silencio muy profundo. Después la casa, curioso, la casa donde él vivía, en Tomás Moro, que es donde transcurre gran parte de la novela, es hoy un asilo de ancianos. Es curioso porque esta casa, cargada de historia de Chile, está habitada hoy por personas que por su edad ya tienen una memoria muy frágil, ¿verdad? Y la otra casa que tenía en las afueras de Santiago, una gran casona, es hoy un centro de eventos, donde usted, si se va a casar, alquila, ¿verdad?, un par de salas o como empresa. Y esa fue la otra casa de Salvador Allende. Es muy curioso recorrer los espacios, pero para mí, para escribir esta novela, fue muy importante hacerlo. Y a título personal, del momento en el que es exiliado al momento en que empieza a escribir la historia, esa unión de sensaciones, sentimientos, recuerdos, motivaciones políticas, en su caso, ¿cuál es el resumen que logra Fíjese que hacer? El derrocamiento y la muerte de Allende ocurrió hace casi 40 años. Y yo al escribir esta novela fui sintiendo, en la medida que la escribía, que estaba hablando de un pasado muy reciente. Ahí descubrí cuán presente sigue estando la imagen de Salvador Allende y el término de la democracia chilena en 1973.
Y por eso me resultaba, no voy a decir fácil, pero me funcionaba la reconstrucción de esa atmósfera que yo bien conocí. Yo estuve el 11 de septiembre en Santiago de Chile, en 1973, cuando los aviones bombardean el Palacio de la Moneda. Recuerdo perfectamente el zumbido de las turbinas, recuerdo perfectamente el estampido de los rockets que lanzaban. ¿Y qué siente? Y me parece algo que por un lado, irreal, porque no es cualquier cosa, hay que imaginarse como mexicano lo que significaría, ¿verdad? Lo que significa una ruptura así del orden institucional en un país. Pero lo principal que siento es que mi país de una u otra forma aprendió de esto y tuvo una transición a la democracia muy exitosa y mucha estabilidad económica, y hoy es uno de los países más prósperos de América Latina. Creo que para los políticos ha sido importante de construir sobre la base de acuerdos. Gente de izquierda, de centro y derecha, construir sobre la base de acuerdos para lograr las cosas que ha logrado Chile en estos últimos decenios. En aquella época apoyaba, o por lo menos simpatizaba con la idea de los países socialistas, se fue a vivir a Cuba, Alemania, y ahora es abiertamente anticastrista. ¿Cómo ha cambiado Ampuero y el escritor en esta historia? Sí. En contraste. Sí. Yo diría lo principal es lo siguiente. Cuando yo visito y conozco los países socialistas, incluso escribo un libro sobre mi experiencia en los países socialistas, se llama Nuestros Años Verde Olivo. Cuando yo llego a vivir allá, yo tenía como utopía la construcción de un país en Chile como los países socialistas que fui a recorrer y a conocer. Pero cuando conocí la experiencia práctica y concreta del socialismo real, y esto fue entre 1973 y 1980-81, yo rompo con esa ideología y me planteo, llego a la conclusión muy temprana, esto fue 1976, yo renuncio a la militancia de izquierda comunista, que en ese momento era un joven comunista, y me digo algo muy sencillo: yo no quiero para Chile ni el régimen dictatorial de Pinochet, ni tampoco quiero un régimen dictatorial como los socialismos reales que yo conocí en mi vida. Eso es muy simple. Quiero para Chile democracia, derechos humanos, libertad de asociación, en fin, lo que corresponde a una democracia parlamentaria. Y esa fue, digamos, mi convicción, pero también fue la conclusión que saqué después de la experiencia de conocer los países del socialismo real, que obviamente ya desaparecieron en 1989. Lo mío fue un descubrimiento en 1976, cuando tenía poco más de 20 años, y que de una u otra forma me muestra que en un momento tuve una madurez política, digamos, respetable para esa edad. No se va tanto como exiliado, sino como estudiante becado, pero ¿qué fue más la motivación? ¿El hecho de estar en contra de ese sistema de gobierno, que evidentemente era un choque para usted, el que era muy aventurero, el que estaba muy enamorado y se fue a Cuba? Bueno, yo me fui de Chile porque se instaura la dictadura de Pinochet, el régimen militar de Augusto Pinochet, y yo no podía ni quería seguir o vivir en una universidad y un país controlado por militares. Y entonces, en ese momento, como era joven comunista, me fui a vivir, a estudiar a la República Democrática Alemana, a la Alemania Oriental, detrás del muro, por decirlo así. Y es allí donde empieza mi primera escuela de la decepción, del desencanto, de la desilusión del socialismo realmente existente. Pero ahí estuvo poquito, ¿no? Luego estuvo se fue un tiempo, a Cuba. Y después estuve en Cuba, después volví a Alemania Oriental, y después ya posteriormente pude regresar a lo que se llamaba, ¿no?, Occidente, regresar a Occidente, que era fundamentalmente Europa Occidental, Alemania, donde esto fue en 1982, estamos hablando 8 años prácticamente antes de la caída del muro. Y curiosamente, como yo era periodista en Alemania Occidental, en Bonn, cuando cae el muro en 1989, me envían inmediatamente a ver y a reportear sobre lo que era el fin del comunismo real en Europa, cosa que la seguí muy de cerca, seguí todos los procesos de protesta popular masiva del país, de los países de Europa del Este, y pude informar y reportear sobre ello sobre la base de una experiencia que yo ya había tenido. ¿Y qué reflexión tuvo ante la caída del muro? Bueno, yo creo que primero fue una expresión clarísima de la voluntad popular. Me impresionó mucho ver esta lucha masiva por los derechos humanos, por la libertad, por las elecciones libres, en realidad, por un sistema democrático. Y eso fue lo que acabó en forma muy pacífica, con excepción de Rumanía, ¿verdad?
con los socialismos reales en Europa. Uh-huh. Usted ha llegado a tocar pues ya la cúspide de su carrera como escritor, incluso algunos lo comparan con Neruda, con el éxito de Neruda. Hay algunas críticas que encontré aquí en México, pero usted realmente, ¿cómo evalúa su crecimiento como escritor, sobre todo con todos estos contrastes que ha podido vivir? Mire, yo trato de escribir mucho de muy basado en mi experiencia personal y en mis visiones también, de por un lado tipo, por ejemplo, de político, pero también de otro lado tengo otro tipo de novelas que tienen que ver con la pareja moderna, con el problema o los problemas de la pareja moderna, por ejemplo, en La Otra Mujer, o Los Amantes de Estocolmo, Pasiones Griegas. Exploro mucho el tema del amor y el desamor, el desencanto, la infidelidad. Esos temas que también me interesa mucho explorarlos en la literatura. ¿Tiene algo de biográfico? Tiene biográfico en el sentido de los espacios que recorro y que muestro. Pero lo interesante es que yo pienso que los lectores en gran medida hacen un escritor. Yo tengo la fortuna de tener muchos lectores, estar traducido a 14 idiomas, haber publicado 13 novelas, y estoy muy feliz con que esté apareciendo en México el último tango de Salvador Allende. ¿Es hombre de tangos o qué escucha? No, yo soy muy variado en la música, depende de la época. Soy muy dado a la música clásica, a la música del siglo XIX, compositores obviamente los que todos de una u otra forma llegamos a conocer un momento de la vida, como Beethoven, Mozart, ¿verdad? Después el barroco con Vivaldi, pero fundamentalmente también me interesa gente como Erik Satie, pero soy un hombre que disfruta la música clásica, pero también el jazz, de Ben Webster, por ejemplo, de Stephen Hawking. Disfruto mucho, sobre todo el saxo, dentro de lo que es los instrumentos del jazz, y de vez en cuando voy al rock, de vez en cuando música folclórica latinoamericana, de vez en cuando también el tango o el bolero. ¿Y de México? Depende. Y de México, bueno, las rancheras obviamente influyen, pero luego es una cosa, lo que pasa es que México tiene una gran influencia en Chile, en términos culturales. Fuera de que nos llevamos muy bien con los mexicanos, tiene una fuerte influencia cultural. Y entonces ya que hablaba de música, por decirle la influencia indudable de gente como Juan Gabriel, o de Luis Miguel, o de todo lo que es el mundo también de las rancheras, le voy a contar que en el campo chileno, la música más popular en las zonas rurales del sur de Chile no es música chilena. Son las rancheras. Y los cantantes que más popularidad tienen en Chile, a nivel popular, son aquellos que interpretan música ranchera. Y como en su trabajo, en calidad de diplomático, embajador de Chile en México, ¿cuáles son las principales prioridades? Bueno, las principales prioridades siempre de un embajador son tratar de estrechar las relaciones a todo nivel entre el país que representas y el país donde estás. Las relaciones entre México y Chile son muy intensas, son muy activas, son de gran confianza, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos también un acuerdo de cooperación estratégica que nos une mucho, tenemos una afinidad en muchas materias internacionales, de comercio, culturales, y tenemos también algún proyecto muy importante que hoy impulsamos en forma conjunta, como es la Alianza del Pacífico, junto con Perú y Colombia, México y Chile. Están impulsando esta gran plataforma que se va a abrir también hacia el Asia. ¿Socios naturales? Socios naturales, que se llevan muy bien, pero lo interesante es que sea espontáneamente bien. Usted va como mexicana a Chile, va a sentir de inmediato el afecto, el cariño de los chilenos por los mexicanos, porque además conocen la cultura mexicana por el cine, por la música, por los pintores, por los muralistas, por la literatura. Entonces es una relación que se da. Para mí es un gran honor, pero también un gran placer. Y una gran responsabilidad, pero un gran placer es ser embajador de Chile en México, pues las cosas se dan y a uno lo reciben con los brazos abiertos. Muy bien, vamos a platicar un poquito más adelante de todo el comercio que se puede llegar a dar entre México y Chile, pero invita a la gente a leer El Último Tango de Salvador Allende. Muy bien. Bueno, queridos amigos mexicanos, estoy muy contento de estar presentando en este gran país mi última novela, que se llama El Último Tango de Salvador Allende. Allí encontrarán un trozo de la historia de Chile, un trozo de la historia latinoamericana. Ojalá que disfruten El Último Tango de Salvador Allende. A leer, y volvemos aquí en Galería BB.
frijoles, no te quieras aficionarte porque tenemos recetas deliciosas. Vamos a hacer una ensalada de espinaca con piña, con nuez, con lomo de cerdo. También tenemos tacos al pastor, sí señor. ¿Y qué creen? Piña al tequila, nada más para amarrar. Aquí te esperamos este miércoles en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. Te lo suplico, mamá. Dime dónde está mi hija. Pablo está muerto. Se ahogó en el mar. No, eso no puede ser verdad. Usted me está mintiendo. Asesinaste a Camilo para robarlo. Sí, 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 es cierto. Lo maté. Yo lo maté para quedarme con su colección de diamantes. Alma Indomable. Miércoles 11:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Grill estrena segunda temporada por Universal Channel. Resuelve los misterios por Investigation Discovery. Para sobrevivir es necesario su mayor esfuerzo. Reto Explore Pepsi por TVC y TVC Deportes. Phineas y Ferb, ¿dónde está Perry? Estreno por Disney Channel. Cableguía septiembre. Pídela a tu distribuidor de cable local. El nuevo integrante se ha tardado dos temporadas. Me carga ver a una mujer triste. No quiero intervenir en su decisión, pero si vamos a hablar de música, a mí de la onda retro. La Colonia, tercera temporada. Lunes, martes, jueves y viernes, 19:30 horas. TVC, se siente. Los niveles de adrenalina no bajarán. Hay que ser más ágiles. La selva recibe a los equipos con un desafío que difícilmente domarán. Ah, caray, no lo esperaba. ¿Por qué quieres abandonar ese reto? Reto Explore Pepsi. Domingo 22 horas. Por TVC y TVC Deportes. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes, 17 horas. Es atrevido. Todas las emociones. TVC. Se siente. Esto le va a encantar a lo del noticiero. El amor no se puede esconder. Y adivine a quién vi, con quién y haciendo qué. Pamela, ¿usted tiene algo con Pedro? Confidencial. Miércoles 23 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. 12 casas con Víctor Segarra. Y al decir esa oración, dígala con fe. Y cuando dicen el Yo Soy, se conectan a su fuerza ancestral y la créanme que eso es lo más importante. Lunes, miércoles y viernes, 17:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista a Roberto Ampuero, el último tango de Salvador Allende, su última novela, pero lo vamos a entrevistar también en su calidad de embajador de Chile en México. Le preguntaba respecto a los principales tópicos donde puede haber negocios. Leía por ahí algo de lácteos, por supuesto los vinos. ¿Cuál es la nueva apertura comercial que puede llegar a darse? Sí, bueno, entre México y Chile existe un tratado de libre comercio, que es ambos países respetan, ¿verdad?, los principios del libre comercio. El intercambio comercial entre México y Chile asciende actualmente a 4.500 millones de dólares. Es un comercio que es bastante balanceado, a veces favorece a México, otras veces favorece a Chile. El principal producto que importamos desde México son los automóviles, ya sabemos la calidad que tienen los automóviles fabricados en México, los chilenos prefieren los automóviles también fabricados en México. Y nosotros estamos exportando a México, como todos ustedes de una u otra forma conocen, bueno, vinos. Chile es un gran exportador de vino, frutas también lo hacemos, verduras, alimentos, también minerales, somos un gran exportador de cobre. Tenemos también servicios, somos muy fuertes en lo que son servicios. Pero le voy a decir una cosa. A pesar de que estamos muy satisfechos con lo que es el intercambio comercial entre ambos países, sabemos que esto es solamente el comienzo, porque hay un aumento, el interés, por ejemplo, de empresas chilenas
por invertir en México. Hemos estado viéndolo también en todo lo que es el sector forestal, el sector también de la pesca, por un lado por invertir en el sector forestal, por otro lado por seguir exportando más productos del mar hacia México, y vemos también una gran posibilidad de lograr un intercambio mucho más fuerte en términos de turismo. Anualmente vienen de Chile a México alrededor de 75,000 turistas chilenos. Somos un país, nosotros, relativamente pequeño comparado con México. Tenemos menos de 17 millones de habitantes. En realidad, casi toda la población de Chile podría vivir acá en el DF y la zona, las zonas aledañas. Pero tenemos además tratados de libre comercio con tenemos más de 27 tratados de libre comercio que nos llevan a poder comerciar con más de 85 países. Tenemos, por lo tanto, tratado de libre comercio con más o menos el 85% de lo que es la producción mundial. Es decir, somos un país pequeño, pero una plataforma para alcanzar otros países, puesto que somos uno de los países, de los tres países más abiertos económicamente del mundo. ¿Cómo manejan el tema de seguridad, narcotráfico, guerra contra el crimen organizado que se vive en nuestro país para el turismo chileno? Bueno, yo, si usted mira bien las cifras, va a ver que los chilenos siguen viajando y va hacia México, sigue creciendo el número de chilenos que vienen a México, atraídos por Quintana Roo, fundamentalmente por las bellezas naturales del Caribe mexicano, pero también por las bellezas y la importancia que tienen todo lo que son los testimonios arqueológicos y las obras de construcción de la época maya. Eso atrae mucho a los chilenos. Y también el DF con toda su oferta cultural. Todos sabemos cuál es la situación que enfrenta México y cómo está tratando de controlar esta situación, pero lo cierto es que los chilenos vienen a México, se sienten cómodos acá, disfrutan México, tienen muy buena experiencia, disfrutan la comida, disfrutan la cultura mexicana y disfrutan las playas, ¿verdad? Y su gente. Entonces es un turismo que se va desarrollando y va creciendo. ¿Y usted cómo ve en particular esta situación que se está dando en Chile, sobre todo por las críticas que ha recibido la policía a la hora de, pues de alguna manera, detener las manifestaciones de estudiantes por las ocupaciones, etcétera? Sí. ¿Se ha criticado? Bueno, lo que pasa en este momento en Chile es que, usted sabe, Chile es el país que tiene el mayor ingreso per cápita de América Latina. Se supone que a este ritmo de crecimiento, el año pasado crecimos al 6.3%, este año estaremos creciendo alrededor del 5.5% en medio de la crisis mundial. Tenemos un récord de inversión extranjera, somos el país de la región que más invierte además en la región. En este marco de crecimiento tremendo de Chile, este es el país que en 10 años se supone que va a ser a este ritmo un país desarrollado. Sería el primero de América Latina en convertirse en un país desarrollado. Chile está enfrentando al mismo tiempo desafíos que vienen de este incremento del bienestar de la gente, del consumo de la gente, de mayores ingresos, de mayor empoderamiento, de los sectores medios que van en auge, están planteando demandas que ningún otro país latinoamericano ha enfrentado hasta el momento, porque esta es una ruta que no ha recorrido nadie en América Latina. Por las cuotas escolares. Porque la gente quiere mejor educación, cada vez mejor educación, porque en Chile se está muy claro que si usted tiene una educación de educación básica, la tiene todo el mundo, ¿verdad? La media, casi todo el mundo, pero, y superior, tecnológica, va a tener mejor ingreso. Todo el mundo en Chile sabe, y sobre todo las clases medias emergentes lo saben, que para la movilidad social usted necesita una educación, buena educación. Y en ese sentido, como la gente sabe que esa es la clave para subir socialmente en Chile, las demandas son tremendas. Pero para eso también ha habido una respuesta muy clara del gobierno, ¿verdad? En este momento dice que no tolerará violencia. Bueno, primero, en Chile, en realidad, las manifestaciones se realizan y según el acuerdo que se logra entre los manifestantes y las autoridades locales. Porque en Chile se establece muy claramente que usted puede manifestar, pero sin llegar a paralizar el funcionamiento del resto de la ciudadanía. Eso es una clave de respeto a toda la ciudadanía. Pero lo importante es que en este momento en Chile se han destinado, o sea, se está destinando a través de una ley de presupuesto, 1,000 millones de dólares para facilitar la educación de los jóvenes.
de menores recursos, hay becas, hay préstamos blandos para los sectores más o menos del 60%, digamos, menos favorecidos socialmente, para que puedan estudiar sin pagar, y el 40% restante que tiene acceso, tiene buenos ingresos y puede pagar, debe pagar de acuerdo al ingreso de sus padres, y si no paga en un lapso de 25 años, pasa a ser condonada la deuda. Lo importante en esto es que nosotros pensamos que Chile tiene varias prioridades, y son en diversas áreas. Lo que tenemos claro es que nadie en Chile puede quedarse, teniendo el talento y las notas, digamos, requeridas, debe quedar fuera de la educación superior por un asunto del bolsillo de los padres. Eso está clarísimo y eso se soluciona, y en eso se está trabajando y se están destinando, como le decía ahora, se espera aprobar 1.000 millones de dólares extra. Pero lo que sí es cierto, y esa es una posición muy clara de nuestro gobierno, es que aquellos sectores que tienen los recursos para pagar, porque tienen un alto nivel de ingresos, para pagar la educación de sus hijos, lo hagan. Lo tienen que hacer porque de esa forma podemos destinar esos recursos que ahorra el Estado a otros sectores de la juventud que no tienen una situación tan fácil en términos sociales ni educativa, para favorecerlos a ellos. Eso es muy claro para el gobierno de Chile. Hay muchas críticas por la violencia ejercida en contra de los estudiantes. Nunca ha habido en Chile más manifestaciones que en estos dos últimos años. Y las manifestaciones pertenecen a la cultura nacional y a la cultura democrática. Nunca se prohíben las manifestaciones. Lo que sí es que quedan muy bien establecidos los lugares por los cuales esas manifestaciones pueden marchar, para no entorpecer la vida, el trabajo, el desplazamiento del resto de la ciudadanía. Y en ese sentido se establecen rutas muy claras donde usted puede marchar, como lo ve todo el mundo, ¿no? Pero no puede salirse de allí porque eso entorpecería el funcionamiento del conjunto de la sociedad. Ahora le quiero decir una cosa. Usted menciona las cifras de apoyo del presidente Piñera. Yo le quiero decir que nosotros enfrentamos tenemos una sociedad en Chile que es extraordinariamente crítica con todos los políticos. Sí. La oposición tiene 14% de aprobación en este momento. Usted me decía, ¿el presidente? Sí, el presidente está cerca del 30%. 14% tiene la oposición. ¿Qué significa esto? No significa que haya aparecido alguien al margen de lo que son los partidos políticos en Chile que esté planteando una alternativa absolutamente distinta y radical. Significa sencillamente que la población es muy exigente y eso implica una llamada de atención a todos los políticos, de centro, izquierda y derecha, para reencantar a la población y realizar aquellos cambios que la población estima conveniente y que además, porque eso es lo importante, puedan ser financiables. En temas globales, el presidente Sebastián Piñera se ha mostrado y ha opinado en contra de la legalización de la marihuana. A título personal, ¿usted está a favor o en contra? Yo pienso que las personas debieran decidirlo libremente, en el sentido del consumo, ¿no? Pero hay un elemento ahí que es riesgoso, y es cuál es la señal que se lanza hacia los otros sectores de la juventud, sobre todo. Yo creo que eso es lo importante. ¿Qué mensaje lanza usted hacia la población al decir que el fumar la marihuana es absolutamente legal? Muy bien. ¿Vamos a la sección de los siete pecados? Vamos a ver. Le voy diciendo cada uno y me dice lo primero que se le venga a la mente. Avaricia. Avaricia es un mecanismo que mueve a mucha gente. Envidia. Envidia debilita a los que la sienten. Ira. Ira es un arma que se puede volver en contra de uno. Gula. Gula es un placer que hay que practicarlo hasta cierta edad, después se venga de uno. Lujuria. Lujuria es una fuerza importante en la vida. Pereza. Pereza es un derecho que uno se toma a veces cuando tiene suerte. Soberbia. Soberbia, eso sí que es imperdonable. El rincón de México que le recomienda a los chilenos. Oaxaca. Muy bien. Este es el último tango de Salvador Allende, de Roberto Ampuero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por recibirnos y platicar con Galería VIP. Nos vemos la próxima. Pásenla.